Por esta oportunidad que nos da. Gracias a Santa Rosa de Lima, nuestra patrona. Mañana, ¿verdad? Tempranito, a nosotros poder darle honra, venerarle, sobre todo invitarle en esta virtud de santidad a la que Dios y la Iglesia quisieron que tuviéramos como patrona en nuestra parroquia. Gracias también a todos ustedes que han colaborado, hermanos, para que esto fuera un evento totalmente gratis para todos nosotros, para el pueblo de Dios. Un aplauso para todos los hermanos, que no quiero mencionar nombres para no quedar mal, y después el padre meterse en problemas a mí. Y esta noche está demasiado bendecida para yo terminar metido en problemas. Pero todos saben, todos saben. Gracias al Consejo Parroquial, a ese equipo de hombres y mujeres de trabajo, de ideas, de creatividad, que ponen su empeño y su esfuerzo para que día a día podamos crecer como comunidad parroquial. Gracias de un modo muy especial, quiero sí mencionar este nombre, Junior Renta Sonido y su familia y su esposa, que desde que le planteamos la idea, nos dijeron, sí, padre, y eso del dinero, etcétera, eso viene después, si es que aparece. Si no, con los gastos mínimos por los muchachos, que ya de esto, con eso nos vamos. Y toda esta decoración, gracias a tantos que para preparar este lugar, pueblo de Dios, esto estaba en condiciones difíciles, difíciles. Y gracias al esfuerzo de Freddy, un grupo, ¿verdad? Gracias. Dios, a través de estos instrumentos humanos, de este grupo, de estos hermanos, que han venido a alimentar esta dimensión espiritual de nuestra vida, Jesucristo dijo, sin mí nada pueden hacer. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Claro, se me olvidaba las gracias a nuestras hermanas Leonardo.